Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana trabajan retribuyendo a la sociedad algo de lo que les brinda utilizando sus conocimientos en ello. La arquitectura social es una de las fortalezas. Nos vinculamos con municipios, con asociaciones civiles y por supuesto que la facultad en los dos últimos periodos, los estudiantes realizan proyectos para responder a problemáticas sociales. Noemí Guejara Guerrero, directora de la Facultad de Arquitectura de la UV, indicó que actualmente trabajan en los municipios de Tlacolulan y Jilotepec en talleres para padres solteros y personas de la tercera edad. Tenemos también el proyecto de Ciudad Amables para las Mujeres, que también ha tenido una gran proyección. Este proyecto consiste en que los estudiantes de la experiencia educativa de taller de diseño urbano mapean cuáles son las colonias más inseguras y realizan propuestas arquitectónicas urbanas, como por ejemplo mejorar el alumbrado, quitar obstáculos y eliminar algunos elementos que provoquen que la calle se sienta solitaria y con cierta inseguridad. Este proyecto, a cargo de la doctora Hermida Rubio, se está implementando en colonias de esta capital con el apoyo del ayuntamiento. Berta López Aguayo, RTV, más noticias.